su salsa. Pero muy bien, acá estamos con todo, ¿eh? Te hacemos compañía hasta las 13. Hoy tenemos gran menú, recorriendo enero con todo, sí, en compañía de amigos. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Nadie. ¿Todo en orden? Perfecto. ¿Cómo les va? Todo bien. Tranquilo. Contentos. Es increíble, ya pasó la Navidad. ¿Se acuerdan cuando durante el año un montón de cartas llegaron? Sí. Íbamos poniendo. Muchas. No, se fueron todas. Lo que le pregunto, lo que le había prometido su mamá, ¿se lo regaló o no? No. El regalo. No cumplió su madre. Qué mal, ¿eh? No, yo hice la cartita, pero no llegó lo que había pedido. Ah, bueno. Tiene tiempo para Reyes. Tengo tiempo, ¿no? Sí. Para Reyes, por ahí la sorprenda a su madre con el regalo que usted quería. Ojalá. Me parece muy bien. Bueno, ¿usted cómo anda? Yo también recibí regalitos. ¿En serio? ¿Qué le regalaron? ¿Qué es lo que más? Aparte, en mi casa tenemos una tradición que siempre, los 31, nos regalamos algo más allá de Navidad. Porque hay que estrenar. ¡Qué regaleros! Mi mamá tiene la teoría de que si vos estrenas el primero de enero, vas a estrenar todo el año. Ah, a mí me hacían ponerme un calzoncillo. Algo chiquito. Un calzoncillo, media, una cadenita, lo que sea. Un detalle. Así que estrené calzón nuevo en enero. A ver. Son nuevos. Ya se lo cambió. Bueno. Claro, el primero me lo puse. Claro, sí, ¿no? Espero estrenar todo el año. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Pero son fabuleros? No, esa tradición no la tengo. No sean malos. Exclusivo. Se cambió el calzón. Tanta maldad. Claro, bueno, en la Argentina creemos mucho en todo. ¿Se acuerdan? En el Mundial. Sí. Creemos en esas cosas, ¿no? Ya está, ya pasó. Bueno, no, yo tengo eso de las pasas de uva, esas 12 pasas de uva que lo hago en Año Nuevo. Yo soy el que junta las frutitas abrillantadas del resto, ¿viste? Del pan dulce que a nadie le gusta y la deja. Y yo ando por la mesa buscando eso y como frutitas. Es re molesto. Es de roedor. No, me gusta. Estás comiendo y te lo vas sacando, ¿viste? Es re molesto. Al lado de mi papá, porque como él no come eso, las deja a un costado y yo me las voy comiendo. ¿Sabe que esto de creer en lo mágico, porque uno piensa que, bueno, está bien, son deseos que están buenos. Que si hago tal cosa, no va a ocurrir lo otro. Si hago esto, va a ganar mi equipo. Este es mufa. Eso es todo. Bueno, podés creer en el pensamiento mágico, claro. Pero ¿saben de dónde viene? ¿De dónde? Cuando somos muy bebitos, ¿sí? Ah, mira. Porque bueno, yo tengo eso de que tengo el pensamiento mágico cosas. Lo tenemos antes de la razón. Cuando somos muy bebitos lloramos y mágicamente aparece la teta de mamá. Claro. Es mágico. Para calmar la angustia. Y todavía no hablás, no razonás, no pensás. Pero entendés. No, nada más que pensás que es algo mágico. Lloro y está la teta de mamá. Claro. Tengo hambre, está la teta de mamá. Mira. Cuando razonás, sabés que no es mágico. Que para comer hay que trabajar, claro, que para comer hay que... Aparece la razón. Y entonces, es la razón. Pero el pensamiento mágico lo tenemos desde cuando somos bebitos. No. Antes de la razón. Mira, y entonces, cuando algo no se da y te supera, ya porque, uy, esto va a pasar y te supera... Algo feo, lo que es lindo, lo que sea, usás el pensamiento mágico. Claro. Bueno, si hago tal cosa, si creo en esto, va a ocurrir algo bueno, va a solucionar. Bueno, no, me acordé también. Ahora. Los apuntes de la facultad en sociales, porque eso es filosofía, es el pensamiento prefilosófico, bueno, lo que está contando, el pensamiento mágico. Está bueno. Bueno, no sé si capo, pero bueno. Vamos, vamos con todo. Buen día, Calu, ¿cómo le va? Todo bien, todo en orden. Mire que hoy estamos acelerados. Porque ya les cuento, esto se los quiero mostrar porque están en preparación. Estos van a acompañar el pollo al champiñón. Estos son de arroz, espinaca y masa bomba. ¡Epa! Son croquetas, pero son... Le compiten mucho a cualquier croqueta rica, ¿eh? Me encanta. ¿De acuerdo? Así que si lo vemos, son como las croquetas, pero tiene otro procedimiento. Las croquetas generalmente tienen masa de crepe, etcétera. Esto masa bomba y quedan muy, pero muy ricas. Entonces, vamos a hacer un pollo al champiñón, lo vamos a acompañar con croquetas y un buen puré de papa que acabamos de poner en acción. Me hace acordar a Javi, Calu. ¿Está robando comida? No, sí, está cada vez más parecido. Hoy tampoco llegó. No sabemos qué pasa. Javi no da señales. Javi está bien. A Calu se le permite todo. ¿Por qué a Calu? Porque tenemos mucha historia. ¿Tiene algo para empezar a cocinar el azúcar ahora en un segundo? Sí. Bueno, chicos, yo no puedo hacer nada de esto y demás. Usted termina de tragar, Calu, porque ¿sabe qué es esto? ¡El capuchón! ¡Vamos! ¡Dale, pibe! ¡Esa! ¡Vamos, Calu! ¡Buena! ¡Dale, Pepo! ¡Dale, nene! ¡Vamos, Mine! ¡En el cuarto día del año! ¡Eso! ¡Capuchone! ¡Bien, Mica! ¡Capuchone! ¡Cuidado, Peralta! ¡Está bien! ¡El calzón nuevo! ¡Buena! ¡Bueno, no enfoque! ¡Tire! ¡Eso! ¡Vamos, pibe lindo!
bien, viejo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Flavio, músculo! ¡Esta! Con una mano, ¿eh? Con una mano lo que le dejamos, le dejas tres o cuatro. Bien, Juanca. ¿Cómo está el año Juancito? Juancito anda muy bien, anda agarrando todo, ya se lo cuento. ¿Qué sentido? ¿Sigue en pareja? Ay, no, a esta altura ya no sé, porque lo que pasó en diciembre ya me confunde. ¿Año nuevo, todo el novia tiempo. Nueva? ¿Eh? Noviembre, ay, no, diciembre fue un mes tremendo, tremendo. Ay, bueno, me sonríe. Superación. Sí. No. Cuente, dígame, le digo lo que sucedió ese viernes de noviembre. ¿Qué pasó? ¿Noviembre? ¿Qué era? ¿Viernes? ¿Es malo? Yo tengo que buscar la fecha porque me la acuerdo exacta, pero no me quiero confundir. Era, chicos, fue un viernes donde Juan Carlos superó al productor gastronómico Nader, que ¿qué? Nunca lo vi de esa manera. Superó a todos los chicos. No. Bueno, fue el viernes 25 de noviembre. Fue viernes 25 de noviembre a las 17. 16:45 horas. ¿Qué pasó? Fue crucial. Fue tremendo. ¿Qué lo superó? Ya después se lo voy a contar porque realmente, si hay que darle un aplauso, el ganador es. ¡Juan Carlos! Igual, papá, una cosa. Algo que me sorprendió aún más todavía fue que aparte de haber ganado, la redobló diciendo me gustaba más el uniforme. ¿Qué? Ah, chicos, no, después nos va a decir todo. El reality de la Juan cocina. Carlos. Yo les digo una cosa, esto es un súper budín de pan que hacemos hoy. Budín de pan clásico tradicional, lo hacemos con salsa de caramelo o el caramelo directamente. Como siempre, no salgo de la base, me encantan con facturas y lo vamos a hacer con facturas. Después se le puede poner diferentes productos. Hoy lo tengo intacto. Budín de pan sin nada. Puede tener nueces, dulce de batata, dulce de membrillo, un montón de cosas. Hoy vamos a un clásico, clásico, clásico. ¿De acuerdo? Muy bien. Y después de eso se viene el pollo a champiñón y el pollo a champiñón lo hacemos con las croquetas de arroz y espinaca y todo esto con un puré, con un super pesto que les va a encantar. Así que hay mucho por hacer. Yo les propongo, nos vamos al corte rápido porque a la vuelta empezamos a hacer el caramelo y el budín de pan. Esto es Ariel Sucarse, ya volvemos. ¡Vamos! Con Ariel en su salsa. Muy bien. Vamos, Pepito. Bueno, vamos. Avancemos. Qué hoy linda esa ollita. ¿Le gusta? Es hermosa. Esto es una ollita para cocinar azúcar. Básicamente es para eso o hacer dulces. Aunque es chiquita, muy poca cantidad de dulces. Dale. Vamos a hacer el azúcar. La voy a hidratar, así no la tengo que cuidar tanto al principio. ¿Les parece? Sí. Esto que voy a hacer es simplemente hacemos un caramelo. Bien. ¿Sí? Hidratamos el azúcar, se puede cocinar. ¿Se acuerdan que ayer hice una salsa de caramelo y no le puse agua? La hice sin agua. A seco. Hoy a seco, cocción a seco. Hoy va cocción húmeda. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a empezar la cocción. Se puede poner el fuego alto a condición de estar observando y mirando. Bien, esto es para el budín de pan. Budín de pan. Yo tengo una parte adelantada. Bueno, miren, chicos, estas son medialunas. ¿Qué sobraron, tal vez? Sobraron, las vas guardando, las facturas en general. Entonces, estas medialunas agarro y las corto prolijamente en pedazos de 22 gramos. ¿Qué diferencia? Bien prolijo. ¿Qué diferencia hay entre el pan y la factura? Según, si fuera pan, el pan y la factura, el pan francés, no tiene huevo, no tiene la cantidad de azúcar. Algunas recetas, si fuera acá tuviera pebetes mezclados y demás, tienen manteca, tienen leche en polvo. Okay. Entonces, como ves, tienen más sabor. Bien. Es más que nada eso. Bien. ¿Sí? Se entendió. Entonces, la base, si te gustan las medialunas, la base de tu budín va a tener de alguna manera un dejo de esas medialunas. Si tenemos medialuna de grasa, no, ¿no? Ya no. Proba. Nada es que no, porque normalmente para el budín de pan su origen es con las sobras, ¿sí? Con las sobras de pan que no se podían vender, hubo que inventar hacer un producto nuevo para poderlo vender al otro día o posteriormente. Y es muy rico lo que se inventó. Y se inventaron muchas cosas, algunas de estas es el budín de pan. Ya cuando pongo acá, esto puedo, la mitad del azúcar la puedo poner. No se la probé. ¿Qué pacho? Eso tengo la mitad medida, ¿no? Sí. Perfecto.
Entonces, puede ir sobre las facturas y la otra mitad para que se funda fácil sobre los huevos. ¿Cuántos? Entonces. No llegué a contarlos. Hoy, creo que tengo 8. Muchos. 8. Ah, qué cantidad hoy. Grupo. Está bien. Está la receta en donde, Mica. En mi telefénico te pasé por mensaje mi telefónico. Ahora voy a chequear. Bueno, bien. Entonces, tenemos la mitad de la leche de la receta calentándose para el budín de pan. La otra, que no la calenté, la vuelco sobre los huevos con azúcar. Bien. Le voy a poner un poquito que le queda muy bien, ¿sí? Como que es algo no tradicional, pero yo ya lo adopté desde hace muchos, muchos años. Una cucharadita de jengibre en polvo. Ah, mirá. ¿Qué? Simplemente. ¿Pero le da algo picante o no? No, no, sacás lo mejor del jengibre, a limonado, está bueno. Es una no está, es muy poquito, es algo que no vas a detectarlo violentamente. Él quizás sí, Ari. Ah, cierto que es nuestro paladar sensible. Muy sensible. Paladar sensible. El perfume es. Todos los dejo, los conoce. Sí, los perfumes. Bien, pero en realidad cuando hagamos la degustación vemos qué onda. Sí, bueno, ahora ya lo sabe, así que... No, pero te voy a decir si es invasivo o no. Ah, si se siente, si es sutil, si es muy fuerte la presencia. Bueno, limón, el jengibre y le pusimos un poquito de extracto de vainilla, ¿de acuerdo? Sí, Pi. La leche. Hierve a la pipeta. Se quema. Sí, quemaba en serio. ¿Cómo no la vi, Salmo? Chicos. Ahí está. Muy bien. Ahora... No pasa nada, ahora tenemos la cremita mágica. Urgente, por favor, emergencias, ay, emergencias. Miren, estoy con un ojo en el caramelo. Por el otro lado, entonces, esto caliente es para que se hidraten más rápido y a la vez se funde el azúcar que habíamos colocado acá, ¿sí? Bien. Qué rico. Absorbe rápido. Hay uno, algunos van a quedar unos pedacitos, no hay problema. Le voy a poner miel. ¿Les gusta el sabor de la miel? Sí. Mucho. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí. Ahí va todo. Huevos, leche, azúcar, pan. Mezcla de budín de pan. Bien. Muy bien. Esta es nuestra mezcla. La pueden preparar previamente y dejarla en la heladera. Si no querés hacer mucho lío, directamente colocas todo lo que puse junto. Bueno. Todo junto, lo mezclas y lo dejas en la heladera una hora. Entonces se hidrata o se hidratan las facturas. Bien. Lo que no está bueno es poner pedazos de pan grande y cocinarlo rápido. Porque si no se llegan a hidratar hasta el centro, son esos budines que son secos. Entonces, ¿cómo bueno. puede ser seco? No está bueno. La miga tiene que estar mojada con la mezcla de huevo y leche. Buen dato. ¿De acuerdo? Sí. Guardar como. Muy bien. Buen dato. Muy bien. Ese sonido, aparte, buen dato. ¡Apa! Ahí empiezo a ver el azúcar que empieza a tomar color. Este es el momento de no hacer otra cosa. Porque este caramelo, cuando se pasa de cocción, es amargo. ¿A quién no le pasó ir a comerse un flan y tener que decirle, sacás el caramelo, está quemado? Y es amargo. El azúcar, cuando queda muy clarita, es muy dulce. Cuando es... se empieza a quemar, se va el sabor amargo directamente y muy pronunciado. Así que cuidémoslo, necesitamos un caramelo color oscuro, no negro. ¿Sí? Para que tenga el gusto del caramelo y no del azúcar. Bien, bien. También acá en mi recipiente, que es de color marrón, se complica ver el punto. Por eso, voy a mirarlo por transparencia. Ahí me empieza a gustar. ¿Se ve el color? Sí. Bien. Si yo apago y me voy, se quema. Se quema. Acá no me queda otra, cuando tengo el color que quiero, que pararlo. ¡Ay, Dios! Ok. Con todo. ¿Qué le pasó? Ay, Dios. ¿Tenemos el molde, Pepo? Sí, está ahí, pa. Ah, acá está. ¿No corre que se rompa el vidrio? Claro, me impresionó que se iba a romper. ¿No hay riesgo de que se rompa el vidrio del bowl? Sí, yo una vez me quedé ciego. Y se recuperó rápido. No, Nico, porque el agua está fría. Entonces, básicamente, yo no toqué el vidrio. Puse en el centro del agua e hizo el ruido por la diferencia de temperatura. Pero no toqué el vidrio. El agua acá estaba caliente, estará 60 grados. No, 60 grados no, pero 50 y pico de grados. Está caliente, está...
Kenchi. Está bien, no sirve para un té ni nada. No, duda. Más ahora que puso las manos. Pero si yo no paraba la cocción de esa manera, mi caramelo se quemaba o se quemaba. ¿Sí? Eso fue para parar la cocción. Buen dato. Fundamental. Porque es como cuando uno hace una carne que le gusta rosadita, si les gusta rosada, decís, ay, está rosadita. Esperás, vas a la mesa, pasaron 5 minutos, 10, hasta que llegas la... Cortás y decís, che, estaba rosada, ahora está gris. Bueno, se siguió cocinando. Lo mismo le pasa al azúcar. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está. Lindo color, buen molde. ¿Eh? ¿Les gusta hasta ahí? Hermoso. Bien, entonces vamos a cocinar. Vamos a preparar todo para la cocción. Tenemos, gracias Juanca, una asadera. Sí. Un paño abajo. Ajá. El molde que se calienta a morir. Se cocina porque es como de aluminio. El flan, digamos, con agua también. Exacto. Ah, esto igual. Se cocina como el flan para que sea mejor la cocción. Ay, ay, ay. Okay. Se ve que va a estar espectacular. Hasta el borde. Sí, un poquito siempre guardo, apenas. Para el dios del bowl. Dale, no entraba. ¿Ven? Este era el color, está perfecto. Excelente esa muestra, ¿eh? Siempre sobre blanco, vemos el color ideal. Agua caliente, puede ser fría, sí, más vale. Pero el agua caliente ya nos empieza a ahorrar tiempo de cocción, claro, en el horno. Acelerás el proceso. ¿Sí? Exacto. Hay algunos que les encanta que el budín o el flan forme una piel abajo. Como una piel durita. Sí. Cuando comes el flan, una costrita queda abajo, sí, y después que lo comes. Si querés que suceda eso, no lo tapes. Si no querés que el flan o el budín de pan se dore y se tueste y se seque en la superficie, sí, que esta va a ser la parte de abajo, sí, después, entonces lo que hay que hacer, ¿qué es? Taparlo. Taparlo con un papel aluminio, por ejemplo. Okay. Ah, ¿de acuerdo? I need a hot water again to put inside there because it's next ¿qué le dijo? Way. Más o menos. Ok, thank you, gracias. Al horno, ya. Ari, bien, si es como el flan, te puedo decir el tiempo. Sí, dígame. A ver. 160... una horita. Y si tenés dudas con un palito, lo sacás y está seco, ya está listo. Muy bien. Está bien, espectacular. Impecable. Espectacular. Impecable. Gracias, chino. Le dijo el chino. Bueno, este es el budín. Ay. No hagas estupideces. Lo vamos a poner sobre agua caliente. ¿Sí? Ahí está. Lo dejamos un minuto sobre agua caliente. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque... vamos a hacer, en el fondo yo le puse hoy caramelo, una capita. El caramelo cociné el budín, lo enfríe de un día para otro. Si lo dejo 2 días, el caramelo se empieza a ablandar y puede estar líquido por la humedad del horno. Pero si lo hago, lo enfrío y a la otra mañana lo quiero desmoldar, que es lo que nos pasa generalmente, bueno, sí, lo hago para mañana. Entonces el caramelo está duro. Tengo que ponerlo sobre agua caliente para acelerar el proceso de fundirlo. Bien. Que se funda. Si el caramelo se funde, después va a ser fácil, va a ser fácil el desmolde. Para que el desmolde vaya bien, vamos a agarrar un cuchillo y pasarlo por el borde. Lo despegás. El filo del cuchillo siempre es como contra el molde. Okay. ¿Cómo se quería ver? Claro, el filo siempre, ¿viste? Lo tuerzo hacia el molde, sí, para que no se te vaya para adentro y lo rompas. Ah, claro. Son estupideces que ocurren. Ok. Que vos estás desmoldando, engancha algo duro y el cuchillo, pum, se va para adentro. Como una presión hacia el borde para... Entonces no presiona al borde, así no te arriesgas a romperlo y demás. Son cositas que pueden ocurrir. Ay, cuidado. Ay, no voy a llamarlo, hoy no voy a llamar. Porque me quedé agotado de ayer, aparte de ayer fue muy como violento el dios. Cuidado. Ahí está, si no está el dios del desmolde, antecedo lo mágico ante tu caramelo. Pensamiento mágico. Por favor, venga. Pensamiento bien. Mágico cae. 3, 2, 1. Peligro. Tengo que hacer. Creo que lo voy a tener que llamar. No. Pensamiento mágico sirve. El positivismo sirve. La energía positiva. Dale golpecitos. Les digo la verdad. Vas a romper esto nada más. Si tenés tiempo, lo das vuelta y te vas a hacer algo. Después volvés y lo sacás el molde. Porque el caramelo está circulando por todos lados. Pero lo que hace es vacío. ¿Vieron cuando uno desmolde un flancito que hace cloc, cloc, sí, para que entre el aire? Acá es lo mismo. Yo recién hice cloc, siento... Ahí va. ¿Ah? ¡No!
Vinos del Desmolde. Tremendo. Siente geográfico, ¿eh? Hoy no lo necesitamos. La geografía argentina. ¿De acuerdo? Miren. Este es el caramelo. Está todo bien. Lo que bien, te mostré. Vemos los pedacitos de factura y demás. Espectacular. Esto se puede comer así. Se puede comer con dulce de leche, se puede comer con crema. ¿Con qué lo quieren comer? Mixto. 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 La técnica, quiere... voy a hacer... Hoy prometió que volvía a Adrián Guerra. Adrián Mago, no sabía. Del mundo. Bueno, ahora voy. Entonces voy a hacer algo para que si lo ve él diga es magia. Ah, mira, bueno. Espero que salga porque no está planeado. A ver... Aparte, estamos hablando en frente a un mago, porque Ariel número uno, campeón mundial, no está recibido. Japón. No, no, pero digo Ariel, ¿eh? Ah, bueno, ese copón. Y aparte, Ariel, que hace magia en la cocina. Mira cómo te la arreglaba. Es un montón. El mini hace ruido, man. La manga. No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la manga? Se lo escucha, mini, ¿eh? Que voy a romper la manga, me dice. Pasan. Ese corte. Con mucha dedicación lo corta. Sí, y algunos buchonazos que dijo un poco Finoli. No, pero está bien. Y bueno, si no, no hago la magia de que venga flotando. Ay, va flotando. Está flotando. Sobre colchón. Pero eso es una bomba. Ahí la vi. ¿Quién quiere? Jetem. Yo no tengo problema. Chicos, ¿quién quiere? ¿Quiere Flavio? Sí, claro. Obvio. Acá quiere. Flavio es el más goloso de acá, Flavio, ¿eh? Para usted va gracias a ser, ¿eh? Gracias. Flavio le manda saludos acá al remisero también, ¿eh? Que lo quiere bueno mucho. Te lo quiere llevar a Rosario gratis. Gracias, gracias, gracias. Buena voz tiene, ¿eh? Ojo. ¿Eh? A ver, hola, buen día. Hola. Hoy va a decir algo impropio. Yo creo que trabajamos juntos. No. ¿Trabajaron juntos? Flavio, trabajamos juntos, puede ser. ¿Dónde? Que nos hayamos cruzado en algún hotel, algo, que usted haya trabajado en la hotelería. Sí, sí, seguro. Ah, muy bien. Es el tímido, es el tímido. De lujo, seguro, sí, sí. Sí, sí, sí. Usted trabajaba allá en Retiro. En Retiro, sí, sí. En Retiro. De ahí, ahí le veía cara conocida. Sí. ¿Eh? ¿Era botones? Era un botonazo, eso seguro. Bien. Sí, muy rico esto, ¿eh? Tremendo. Bueno, ¿mixto para todos? Sí. Sí. Obvio. Pepo, ¿qué pasó? ¿Se inundó? Casi. ¿Qué pasó? Estuvimos cerca del desastre. ¿Qué pasó? Sí. No, pero ya está, ya está. Se solucionó antes de tiempo. Bueno, vamos. Chiclete. Para los chicos, ¿cuchara tienen? ¡Excelente! Voy a traer, voy a traer. ¡Qué bomba! Le mandan a Calu. Voy a traer gracias un poquito para... Le dejamos a Guerra por si viene. Obvio. ¿Eh? Ahí está. Ah, usted se agarró la bomba. ¿Era mío? ¿O querés para el mago? No. Se lo había hecho, pero no sabía si iba sí, a animarse me gusta a comer esa cantidad. Timbre, ¿eh? Chicos. No pasa nada. Muy bien. Mini, vamos. Bueno, va. Tenemos ¿sigo? La primera parte hecha. Ahora vamos a alargar con nuestras recetas, que hay mucho por hacer. Eso. Vamos a hacer un arroz, si les parece bien. Sí. ¿Sí? El arroz que voy a hacer, lo voy a hacer estilo pilaf, tradicional pilaf. Dale. Vamos a colocar un poquito de manteca o aceite. Voy a poner aceite. Estilo Armaguari. En este aceite... Ah, el... Sí, que pase, ya es amigo de la casa, que venga, vamos. Ahí está. ¿Eh? ¡Bien! ¡Bravo! Pues, ¡bienvenido! Ah, sí. Agarró confianza, no, ya vino. Ya vengo, yo soy estaciono y bajo y entro. Muy bien. ¿Pudo estacionar fácil en la zona? Sí, estacioné. Bueno, muy bien. Fácil, muy ¿cómo bien va? ¿Todo bien? Bien, calor hoy, ¿eh? Sí, mucho calor, ¿eh? Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Qué está cocinando? Estamos, ya le preparé el budín de pan y va a haber arroz. ¿Arroz? No, va a haber arroz porque vamos croquetas a hacer unas croquetitas. Advertencia, el arroz trae granos, ojo.
Excelente. Ah, bueno. Muy bien. Sí. Hoy vino... Sé que a mí me gusta el arroz. No sé si lo conté. ¿Lo puedo contar? Que a mí me gusta el arroz. Sí, sí. Claro, la gente está diciendo que le gusta arroz guerra. Yo escucho arroz Stewart, Diana Ross, Marilina Ross. Muy bien. Aparte... Qué floreado el arroz. Pelufo. Flor de camisa. Flor de camisa. Puede explotar, no, pero, Esto está buenísimo. La compré en un vivero, ¿eh? Qué grande. Pelufo. Estoy hasta las bolas. Estoy hasta las bolas. Soy la dejo por acá para tener las bolas por el piso. Bueno, decía... Ah, hablando de arroz, vos viste que te acompaña en los momentos lindos de la vida. Yo me casé, arroz, arroz, arroz. Sí. Me separé, paella, paella, paella. ¡Excelente! ¿Qué tiene por acá? Un pañuelo. Ahí estamos, increíble. Tenés de todo vos por acá. Sí, sigo tengo, yo meto. Hago, enseño un truco. A hago ver. Y enseño, mientras venga, explico. Venga, explico venga, secreto. Miren, meto así, blanco por arriba y sale rojo por abajo. Miren qué increíble, ¿eh? Hay mucha gente que dice, bueno, eso es una pavada porque ni para fiesta infantil, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mago mete uno por arriba y va abriendo el otro, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado porque hay que tener... Este es el momento clave, que no salga mitad de blanco para arriba, mitad de rojo para abajo. Ese es el momento donde la gente dice, abrí la mano y ahí sonaste, claro. Te tenés que retirar. Pero si pasa eso, detenés el truco por la mitad y el pañuelo miti, miti, half and half. Una cosita para arrancar, para arrancar. Sí. ¿Vino preparado? Vine preparado, tengo el maletín ahí con todo el material de guerra. ¿Sabe que el viernes Reyes Magos pidió algo para los Reyes? Yo pedí para los Reyes, dejé el zapatito. Bueno, sí. Muy bien. ¿Algún pedido especial? ¿Eh? ¿Algún pedido especial? Un auto, un cero kilómetro. Pero vamos a hacer. Pero bien, yo creo que los Reyes se van a portar bien. Yo igualmente, bueno, con los chistes le paso el trapo a todos, ¿no es cierto? Bueno, voy a ir para allá. Pasa que le espero una porción de budín de pan. Pelufo. Lo esperan. Adelante. Bien, guerra, adelante. Bienvenido. ¿Qué pasa? Vamos. Muy bien. Vamos. Bueno, es cebolla, arroz, arroz de grano largo. ¿No está medido? ¿Y cuánto tenía acá? Hasta acá. Perfecto. Entonces, arroz, cebolla, un poquito de aceite, manteca en su defecto, sin ningún problema, lo que les guste. Y acá ahora el arroz es de grano largo. Este es un arroz de grano largo fino. Bueno. No es el doble Carolina, por lo que estoy viendo acá. Esto es para croquetas, ¿sí? ¿Verdad? Este es para hacer la base de las croquetas, pero esta base es para hacerse un rico arroz de guarnición de cualquier cosa. En realidad es el mismo arroz. Entonces, en este momento, vamos a agarrar. El arroz se calienta, está caliente. Ari, te quiero decir una cosa. Me devoré el budín de pan. ¿Quiere otra feta? No. Otra perfecto, porción. Pero te quiero decir que el jengibre está tan sutil que no se lo nota. Chao. Pero sí, ¿sabes qué distinguí? ¿Qué? El limón. El acento de ralladura de limón. El limón es mucho más notorio que el jengibre. Invasivo. Pero por ahí se... Es el alimonado del jengibre. No, se alía con el jengibre. No, está bárbaro. Es muy rico. Es espectacular, Ari. Y aparte se nota la diferencia cuando haces el budín de pan con media luna y no con pan, con miga de pan. Muy bien, muy bien. Gracias, Ari. Claro. Muy bien, la crítica. Me alegro. De Peralta. Chicos, vamos a ver acá. Peraltísimas tardes. Se viene, Imagínate. Miren cómo está esto. Está hirviendo. Esa es la temperatura ideal de cocción del arroz. Ahí lo ves. Ese movimiento. A ver si se llega a ver imperceptible. No sé si. Ahí se ve. Sí. Ese sería una cocción ideal. Hoy vamos a ponerle un papel encima para que no haya tanta evaporación. ¿Sí? Y vamos a ponerle la tapa. En 15 minutos vamos a hacerle algo al arroz. Bueno. Vamos. Pero 15. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya tenemos entonces arroz. ¿Para qué? Es para hacer unas ricas croquetas para acompañar el pollo al champiñón. Para hacer el pollo al champiñón, la misma receta que hago yo, ustedes pueden utilizar directamente las supremas de pollo, las patas y muslos que vienen preparadas ya, tipo milanesas, o un pollo entero que yo lo voy a dejar con hueso. Sí, pero lo voy a trozar, pero no lo quiero con piel. Ok. Porque quiero hacer un pollo al champiñón que sea de color claro. Entonces no voy a dorar. Hoy voy a hacer como un pollo cocido en una salsa. Con hueso sin piel. Que queda muy rico. Con hueso porque le da mucho sabor y aparte, bueno, después se puede aprovechar todo, cada comensal, todos los pedacitos que tiene la carcasa, los huesitos de carne y demás, se aprovechan al máximo. Bueno, acá vamos a empezar. Primero lo vamos a desnudar.
Desnuda. Desnudemos. La técnica que usan. Sí, no, acá no hay mucha técnica. Pero para usted, pero nosotros no sabemos ni pelar un pollo. Sí. No, bueno, esto vamos a ir por la parte de arriba, por la suprema. Le hacemos un corte. Ajá. Y acá lo desnudamos. Camisa afuera. Ahí está. Bien. Afuera. La camisa. Bien. Ahí está. Entonces, primera parte, la tenemos. Desnúdate. Ahí está. Desnúdate. Bien, está desnudo el muchacho. Una vez que está. Y no sé. Qué grande que es ese pollo. Generoso. Y es un lindo pollito. ¿Eh? Bien comido. Muy bien. Rendidor. Una vez que tenemos el pollo, las patas y muslos es mejor de sacarles la piel después. Bueno. ¿Sí? Pero bueno, usted sabe que unos cabezón. Y lo quiere hacer ahora. Y la voy a sacar, aflojar ahora. A o vivo. Bien. Ahí estamos. Lo vemos. Perfecto. Muy bien. Lo estudiamos, anatomía del pollo. Claro. Mirá. Qué bien que sale. Con papel, como decía Pepito. ¿Con papel? No, lo puedo agarrar con un papel así de estos absorbentes para que no se patine la piel. Entonces tirás y bien, lo sacás más fácil. ¿Se entiende? Excelente. Bueno, desnudo. Muy bien. Listo. Patas y muslos están. Ahora después le sacamos la piel de acá adelante. Y una torerita. Vamos. Vamos a sacar las puntitas de las alas. Y ahora vamos a trozar. Bien. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Excelente. Epa, ¿qué pasó, mi amigo? El cuchillo. Muy bien, Mini. Hoy, venga, venga, Mini, porque me hizo reír mucho. En la competencia que estaba haciendo recién contra Juan Carlos. ¿Cómo lo veas, Juanca? Desconectado. ¡No! Oh. ¡Qué mala onda! Sí, ¡qué respuesta! ¿Qué pasa, Juanca? Desconectado. Cortita y al pie. ¿Por qué? Vino. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vino dormido. No, che, eso es de re de buchón, por yo favor. Y yo vine enchufado, mirá, Ari. ¡No! ¡No! ¡Qué chiste! ¿Preparado? ¿Le hago la ¿Estaba preparado o no? No, sí, me preparó Diego. Bueno, muy bien. Escúcheme, cuénteme ese chiste que me dijo que me iba a contar antes de que ejecute, pase a la preparación del pollo. A ver, venga, 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 Mini. Venga, venga, venga. Muy bien. Venga, venga, Juanca, venga. Arriba, Carlos. Muy bien. A ver, empezamos el año y me dijeron que han preparado grandes, grandes chistes. A ver, ¿quién empieza? ¿Quién quiere empezar? ¿Empieza Juan Carlos o usted? Empiezo yo. ¿Es mejor el de usted? Es mejor, pero está bien. Ah, le da esa chance. Bien. ¿Qué le dice una manzana roja a una manzana verde? ¿Qué le dice una manzana roja a una manzana verde? No sé. Hablamos cuando madures. ¡Está bien! ¡Está bien! Se sorprende el mago Guerra, ¿eh? ¿Se sorprendió? De vegetales, está muy bien. Que escuche Guerra ahora, porque ahora sí que se va a sorprender. A ver. ¿Qué le dice él? ¿Qué le dice él? ¿Qué le dice el techo de la cocina al techo del living? Sí, lo arquitectura. A ver, ¿cómo? ¿Qué le dice el techo de la cocina al techo del living? ¿Qué le dice? Perdón, me hace olvidar la canción. A ver, dele. ¿Qué le dice el techo de la cocina al techo del living? ¿Qué le dice el techo de la cocina al techo del living? No sé. Techo de menos. No, no. ¡Raro, raro, raro! ¡Chiste arquitectónico! Está bien, pero flojito y todo, ganó la competencia, ¿no? Así que... Muy bien. ¡Qué talento! Acá lo que sobra es el talento, Guerra. A ver, sorpréndame. Dele, ahí vuelvo a la cocina. ¿Ya, rápido? Sí, sorpréndame. Pero tengo que abrir el maletín porque tengo todo en mi maletín. Yo tengo maletín. Acá está. Acá tengo todo. Me encanta. Todo acá tengo. Tengo de todo acá en el maletín. A ver, ¿puedo agarrar cualquier cosa? Por ejemplo, estas cartas gigantes. ¿Sirven para hacer algo? ¿Querés que haga algo ahora? ¿Ya? ¿Con las cartas gigantes? Este lo vamos a usar más tarde.
¿Este, este que es más tarde? Bueno, y este también, lo, esto después lo... ¿Eh? ¿Eh? Esto es una tararira, ¿eh? RCP, ¿eh? ¿Te das cuenta? No, lo traje de Chascomús esto, ¿eh? Bueno, después... Ah, no, conté el chiste de Chascomús, no, después voy a contar. No, después, no se haga problema. Es un vendedor ambulante, ¿no? Que trae todas las muestras. No se presione. No, pues, ¿cuántas cosas tiene esa caja de pan? Sí, sí, hay cosas que veo que este, no se por, pueden. No, esto, por ejemplo, mira, mira esto, que, ¿eh? Celular multimedia. Hola, hablo con la peluquería, no corte. Bueno, en fin, tengo, acordate, bueno, vamos al grano, como dijo. ¿Qué día qué? No, esta es la película favorita mía. Cuando Harry conoció a Sally. ¡No! Oh, bueno, sí tengo todo, ¿no? Esto, acuérdense el de Chascomús, que después voy a contar. Bueno, este, vamos al grano, como dijo un adolescente con problemas de acné. ¿Eh? Bueno, esto no cierra, pero no importa. Voy a dejar acá, porque ya que me interpelaste acá con dos mazos, una baraja gigante, que la agarró a la inflación, por eso está gigante, porque hoy era de tamaño normal, y entonces una baraja que además es, digamos, azul, ¿correcto? Sí. O roja, mejor dicho, porque no, esta es una carta azul, pero es roja. Revisala si son todas distintas, todas... son rojas, pero esta es chica y esta es grande, ¿está claro sí, o no? Correcto. Muy bueno, todas. Todas, todas, todas. Y podés mezclarla, mezclarla, mezclarla. Ah, mezclar. Porque ayer me enseñaste sí, mezclar, mezclar, mezclar. Nos quedamos. La verdad que aprendió que es una barbaridad. Entonces, mientras Mica, que agarró Mica, se hizo cargo de esto. Mientras Mica mezcla, se iba mezclando. Nico, quiero que digas un número entre el 1 y el 52 en voz alta, si todos escuchan. ¿Cualquiera? ¿No? Cualquiera, cualquiera. El número favorito de siempre, el 14. El 14. El borracho. Nada, no es nada, el borracho. Bueno, todas las cartas. Son diferentes, porque hay gente que, ¿no es cierto? Tiro cartas así, vos me decís alto. Ari, sí, cuando están cayendo la carta, vamos, para elegir y todos ven. ¡Alto! Muy bien, duro me quedo, toma la carta. Muy bien, podrías haber dicho alto en esta, alto en esta, alto en esta. De todas las cartas quedó elegido, mostrarlo a todos, así todos conocemos. ¿Qué cae? Sí, todos. Sí. El 8 de corazones, ¿correcto? Okay, auspicia este naipe, Fundación Favoloro. No, tenela por acá, así en alto. Bueno, entonces, la idea es que el 8 de corazones de la baraja gigante, que es la que está encerrada en la bolsa, en el estuche, etcétera, etcétera, se ubique en la posición según un número ya han dicho. ¿Dijiste el número? 14. Entonces, consigna de hoy es que el 8 de corazón de la baraja gigante se ubique en el lugar 14. No. Llega a salir esto y de verdad no vamos a... Me vuelvo loco. Bueno, pero voy así, muy lentamente. Mira, que agarre bien la cámara que está cerrado, no metí nada. Acá está. Wall Street subió la bolsa. Bueno, va. Vamos a hacer así. Abrimos acá y vamos a contar 14. ¿Eh? Sí, 14. Okay. Y estuvo encerrada la baraja. Sí. Mezclaste, mezclaste, vos sacaste cualquier carta y él dijo el 14. Vamos a contar, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y si todo fue bien, esta magia, a ver si sale bien, ¿eh? Este día de magia, la 14 tiene que ser 10. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Impresionante mundial de ilusionismo. ¿Eh? Por eso es el número uno. La verdad que impresionante, sí, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Bueno, sin palabras. Muy bien, muy parece bien. Parece que no, pero sí, que se lo roba. No quiero adelantar lo que va a pasar próximamente, pero bueno. ¿Va a ser desaparecer gente? Desaparecer, desaparecer gente. Vamos a hacer cuidado. Esto. Vamos a hacer muchas cosas. Vamos a comenzar de la siguiente manera. No vamos a adorar. No, a blanquear. Vamos a... Claro, vamos a blanquear el pollo. Vamos a adorar sin color. Bien. ¿Qué pollo? Este que te muestro, lo empiezo a hacer, ¿sí? Pero ahora en un segundo te muestro cómo es que lo corté de esta manera. Miren. Por ejemplo, tengo pedacitos de suprema con hueso. Ah, mira. ¿Sí? Pepo los tiene que ir moviendo. Miren la patita, le hice un trabajo en el medio a propósito. Ahora les muestro todo esto. Y esta parte no tiene hueso. ¿Sí? ¿De dónde la...? Vamos, vamos. Move, Pepo. Se tiene que ir poniendo blanco. ¿Sí? Entonces voy a hacer un pollo al champiñón, fácil para hacer y muy rico. Excelente. ¿Sí? Blanquito. Ahí va. Perfecto. Uy, ¿cuánto pollo? Mucho, ¿eh? Somos muchos. Ay, ay. Saquen los tuppers. Muy bien. Hoy llevamos. Ahí está. Podría hacerlo con supremas nada más. Las patas y muslos. Ahí van. Muy bien. Ahí va. Bien. Bueno, voy con todo, che. Muy bien. Una vez que hice eso, perdónenme un segundo, me llevo la papa para el puré. Esto es lo de siempre, no se lavan, la servimos. Vamos a sorprender con un rico puré que le vamos a agregar alguna... Adiós, Sánchez. Bien, gracias. No se le pone agua fría nunca. Nunca agua fría, lo escurrimos bien.
Efectos especiales. Ahí va. Perfecto. Papa. Papa. Habemus papa. Ahora sí, recupera todo. Mickey Me. Muy bien. Puré en un ratito lo hacemos. Pepo. Sí, tápalo. Peli está moviendo el pollo para que por todos lados se vuelva blanquito. Bien. Podemos agarrar eso, una pinza o lo que quieran. Yo les muestro cómo hice el pollo. Pollo sin piel. Sí. Lo primero que hice, lo dividí en dos. La parte blanca es las pechugas, la pechuga con las supremas, pata y muslo. Pata y muslo. Hoy acá pueden ver directamente, miren, esta es la partecita que generalmente no aprovechamos, que es la carne que solo los tontos dejan, es esto. Este músculo de acá, que generalmente no lo aprovechamos. Es como una mollejita de sí, o le dicen bomboncito de pollo. Qué rico es. Es rico. Entonces la desprendemos primero, ahora cortamos y ya está. Nos queda acá en la parte superior. ¿Se ve? ¿De acuerdo? Entonces sí. Pata y muslo. La pata y muslo la trozamos hoy de la siguiente manera. A ver. ¿Vieron que acá hay una marca? De este lado. Ahí está. Entonces corto y estoy en la... Si quieren, la doy del lado interno y veo más la marca de grasa. Ahí se ve. Si yo apoyo el cuchillo acá y tiro de la pata, entonces ya separé la pata y muslo. Cuchillo afilado. Para el día de hoy, para porcionar, porque quiero pedacitos más chicos, donde está el hueso, pongo el cuchillo paralelo y saco dos partes iguales, una con huesito y otra sin, sin hueso, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Donde está el huesito, en diagonal por abajo, sin hueso, con hueso las partes. La pata, a la pata nada más le voy a hacer un cortecito, le voy a dejar el hueso porque a la cocción y demás da su sabor, vamos a dejar el hueso, ¿sí? Así. Sí. Y la dejo abierta como una mariposita, entonces se va a facilitar mucho la cocción. Buen dato. ¿Sí? Para que todo se cocine en el mismo tiempo. Abierta, pero con el hueso ahí. El huesito lo dejo, no la quiero deshuesar, lo sé deshuesar, ya sabemos. Pero lo despliega. Lo hemos hecho cuando hacemos milanesa. Lo hago de esta manera para que la cocción sea buena. Excelente. Mismo tiempo todo. Feli, tiene el pollo blanqueadito. Vamos a ese pollo blanqueadito... No, vamos. Hoy nos animamos. Vamos a ponerle, si no les molesta, un poquito de panceta. ¡Qué rico! Sí, señor. Sobre la panceta le voy a poner cebolla de verdeo. ¡Sí, señor! Y sobre la cebolla de verdeo, esto lo voy a hacer en esta tabla porque ahora se va la cocción. Si no, estaría mal. Muy mal. ¿Eh? ¿Me van a permitir hacerlo porque lo llevo? Dale. ¿O no lo hago? Sí, 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 hacerlo. Bueno, sí. Entiendan que esto va a parar ahora con el pollo. No se come crudo, se va a cocinar y si se va a fuera matar crudo, las bacterias. Acá contaminé el champiñón. No lo puedo comer crudo ni nada. Por eso hay unas tablas que son para qué. Para verdura o para crudos. Vegetales. La verde para verdura. Exactamente. La roja para carne. La roja para carne, para la amarilla carnes cocidas, la azul lo que le gusta a su padre. ¿Cuántas tablas tenemos que el tener? El pescado. ¿No? Una. Sí. Con una estamos bien, si tenemos dos en las casas, mejor. Si vos, todo esto de los colores y todo bla, 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 para el restaurante, imprescindible sí o sí. Pero para casa, si tengo una tabla, lo que me enseña es que si trozo un pollo, después voy, la lavo con agua caliente, jabón, bien lavada y la vuelvo a utilizar. Porque estas son como de plástico. Sí. Las de madera que... ¿Son buenas? Las de madera en la cocina se utilizan también. Hay algunas permitidas, otras que no. En las maderas, cuando no la lavamos bien, lo que pasa es que la haces con el cuchillo, cortás la madera y ahí se meten restos de productos, de alimentos, que hay bacterias que se multiplican ahí. Ah, ¿sí? Ok. Pero la solución es lavarlas bien o hay algunas de maderas tratadas que también van bien. Que van bien. Hoy tienen fama. Son cosas en discusión. Madera sí, madera no en la cocina. Se está viendo. Perfecto. Son cosas en discusión. Lavarlas bien en lo posible. Pero siempre lavarlas bien. ¿Le puedo hacer al champiñón el pollito, ponerle un poquito de champiñón? ¡Oh, qué bueno! Un poquito, dijo. ¿Les gusta? Manantial de champiñones. ¿Sí? Y le puedo poner un... Hasta acá vamos, ¿eh? Ajo, un poquito, ¿no?, de ajo y hasta ahí vamos. No le voy a poner nada más. Bien. ¿Sí? Menos mal. Sí. Entonces, voy a ponerle vinito blanco. Salud. Vieron que no lo doramos y está bien. Tuvo bastante gusteli, pero bueno. Tengo algo que más. Poner mucho, no hay problema. Y vamos a ponerle
Yo lo pude, hoy no lo voy a prender fuego, pero lo voy a perfumar. ¿Con qué? Con un chorrito de coñaco brandy. ¡Ah, mira! Mira lo que lleva. No se va a prender fuego, ni quiero que se prenda fuego, no me interesa. ¿Sí? Es un perfumito, nada más. Es como que le da... Un dejo. ¿Vieron cuando hacen una salsa con agua? Cuando la comés, lo que tiene gusto después. Cuando la probás, decís, la verdad que esta salsa no tiene mucho sabor. Tiene gusto a sal, a me pimienta. Claro. Pero le falta espíritu. Sí. Bueno, esto de ponerle el coñacito, el vino blanco, después un caldo, cuando comes la salsa, independientemente que tiene sal, no tiene sal, podés ponerle sal o no, lo que hace es que decís, che, qué sabroso que es, tiene muchos sabores distintos. Eso. Eso lo hace el aporte de las pequeñas cositas que vamos agregando cuando cocinamos. Excelente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, tapamos. Una vez que está, Pepora va a tapar y en un ratito vamos a ponerle caldo y crema. Perfecto. Pero primero, produzcamos calor. Excelente. Yo estaba trozando el pollo. Había trozado la pata y muslo, ¿se acuerdan? Sí. Y les había mostrado cómo hacer para que todos tengan más o menos un tamaño parecido, sí, y que se cocinen en el mismo momento. Estas alitas están bárbaras. El centro del ala, como es sin piel, miren, hago así. Oh. ¿Ven el ala? Y entonces voy tirando de la piel. Así. Oh, para sacar la y entonces piel. Le saco la piel. Y esta piel la hago entre dos placas al horno despacito, queda crocante con una papa frita y es un vicio, hará, sí, no será lo mejor para, sí, la salud, no, pero bueno. Menos mal que no está ve licenciada Pereira. ¿Eh? ¿Cómo pelé la alita y chau? Bueno, bien. Eso se los quería mostrar también. Entonces sí, muy buena una vez que tenemos esto, vamos a hacer así, si no les molesta. Siempre golpe seco, ¿no? Con el cuchillo. Si vamos a cortar, golpe seco. Miren, doy vuelta. Peralta, bien peralta, entonces, golpe seco. Acá está la continuación del cogote. Dos golpecitos. ¡Lárgalo, cogote! Y saco ese, el cogotito. Vamos a dividir a la mitad. Colocamos en el externor, ahí golpe va seco, corto y listo. Y ahora acá vamos a hacer en forma triangular un pedacito de suprema. En forma de triángulo. Ah, otro. Mirá. Otro y una alita que tenga también carne. Qué prolijo que tiene. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Lo hacemos de nuevo. A ver, entonces, pechugón. Sí. Pechuga. Triángulo para un lado. Triángulo para el otro. Bueno. Llego al hueso y cuando llego al hueso, golpe seco. Bien. Y así todos los pedacitos le queda al hueso, quedan prolijos, no están astillados, es como lo tenemos que utilizar. Excelente. ¿De acuerdo? Este es el pollo que fue a parar. Excelente ahí. Clase. ¿De acuerdo? Bueno, ¿estamos, Mini? Muy bien. Ah, ahí vamos a hacer croquetas, ¿no? Vamos a hacer croquetas. Vamos a hacer unas lindas croquetas. ¿Estamos todo bien? Sí. Perfecto. Voy a hacer una parte. Y a continuación se van a sorprender con lo que va a hacer el mago, porque es algo tremendo, infernal. Algo infernal. Los chicos no lo pueden creer. ¿Eh? El campeonato. Es algo impresionante. Exclusivo. Para comenzar, vamos a colocar en un recipiente leche, agua, croquetas de arroz. ¿Cómo está mi arroz, el que marchamos? Mira, pa, está acá. Ah. Hace 15 minutos lo dejaste ahí. 15 minutos lo saqué del fuego y lo dejamos tapado. ¿Se ve? Esto es lo que se llama arroz pilar. Qué rico. Tradicional, clásico, un arroz blanco. Ok. Si ahora lo empiezo a tocar con un cuchillo, una cuchara, lo arruino. Lo único que le voy a hacer es de afuera hacia adentro, quiero que cambien algunos granitos de posición. Algunos que estaban abajo que se vayan para arriba y algunos que estaban arriba que se vayan para abajo. Pero no revolverlo así. No, nada más como un rayito así y ya está. Como desgranar. Ven que cada no los tengo que romper los granos, pero los granos conservan su identidad. Si yo agarro esto y lo coloco acá, ¿ven que cada grano lo puedo ir separando? Sí. Sí. Están enteros, no se rompieron. Sí. Eso es porque no lo toco nada. Lo cocino 15 minutos, le hago ese proceso, 5 minutos más de cocción a fuego mínimo, lo apaga, saco del fuego y lo dejo 10, 15 minutos antes de utilizarlo. Excelente. ¿De acuerdo? Buen dato, muy bien. Ah, perfecto. Bien, Pepo. Bueno, siempre atento. Habíamos colocado siempre leche y agua. Está hirviendo. Sí. A la leche y agua le voy a agregar manteca. A la manteca la vamos a mezclar. Era manteca derretida. Manteca, ¿no?, derretida, pero para que sea más rápido. Ok, ok. La manteca estaba fundida, pero si la pones fría, ahí se funde el chau. ¿Vas con un poquito de nuez moscada? Dale. Muy bien. Hoy ya le voy dando sabor. Esto es igual que como se hace la masa de profiteroles. ¿De acuerdo? Vieron que está hirviendo, ¿no? Sí. Esto después le pongo, ¿no? Sí.
también. Vamos a hacer una masa de profiteroles, pero con algunos sabores. Yo podría hacer profiteroles. Sí, hay veces que le pongo orégano, ají molido, y después le pongo queso y hago unos profiteroles de queso, que quedan riquísimos. Pero hoy no. Hoy hacemos croqueta. Hoy le pongo acá, miren cómo va eso, tranquilo. Hoy le puse la harina. Hoy voy a hacer unas croquetas especiales, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos ahí entonces? ¿Harina? ¿Harina? ¿Manteca? Harina, manteca, leche, agua. ¿Leche? Esa era la base. Ah. Leche, agua, hirvió con la manteca, le puse la harina de golpe y ahora voy logrando una masa, ¿sí? Que voy a estar sobre el fuego aproximadamente un minuto una vez que agregué la harina. En este momento me permite lograr una masa. ¿La ven? Sí. Ahí se ve. Cambia la composición. Sí, ustedes ven la masa, le ven pintitas, que es que le puse orégano y ají molido. Bien. Y le pusimos nuez moscada para que tengan más sabor nuestras croquetas después. 30. Sí. Así que... Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Ajá. ¿Ven? No queda nada en el recipiente. Si quedaba una parte en el recipiente... Había que secarla más para que funcionen si fuéramos a hacer profiteroles. Buen dato. Ahora es la parte donde cambio de recipiente. No hago esto en el mismo recipiente porque el huevo, si no, se cocina. Entonces voy a agregar huevo. Ya lo sabemos, esto lo hemos aprendido, lo hemos visto, pero como el público se renueva y algunos se interesa ahora por la cocina y antes no, entonces ya les digo... que empezamos a mezclar y paciencia porque el huevo ser incorporado por la masa en un ratito. Primero se divide en pedacitos de masa, ahí, pero hay que seguir adelante. Cuchillo grande. Hay que tener pensamiento mágico porque la razón dice, esto no va a ser algo. Y la razón te paraliza. Mismo yo estoy pensando... que hay veces que pueden fallar las cosas. No, que no sea hoy, por favor. Ahí está, miren. Ahí cambia. Masa. Mágico. Ahí está. Ven, se unió. Lo puedes lograr. Muy bien. Mira cómo cambió. Excelente. Pero no hay que abandonar a la mitad de la cosa. Persevera y triunfarás. Persevera y triunfarás. Buenos mensajes para la vida están dando. Totalmente. Sí. Desde que empezamos, hoy muy filosófico. Intentarlo, el programa. Seguir adelante. Adelante, no parar. Muy bien. Ahí está. Es Claudio María Domínguez, nuevamente. Sí, 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 bueno, en algo nos parecemos. Bueno, vamos a... Creo que... Sí, puede ser, Dios. Se revuelcan la maestra diciendo no. ¿Tan desastroso eras en la escuela, Ari? ¿Eh? ¿Vos eras desastroso en la escuela? No, era del medio. Ah. ¿Eh? ¿Pero te llevabas materias? Me llevé el primer año, que para mi padre fue una puñalada en el corazón. Lo siento, ¿qué te papá, llevaste? Pero bueno. Me llevé dos materias en primer año. ¿Te acordás? Bueno. Sí, me acuerdo perfectamente. Me llevé en primer año matemática y literatura, castellano. Para nada que ver, una con la otra, dos polos opuestos. Nada que ver. En segundo ninguna, en tercer año... En química. Cuarto año me volví a llevar dos materias y en quinto ninguna. Está bien. Decir, tampoco... Es un alumno bastante. No, un medio. No estuviste tan mal. A mí cuatro materias en toda la secundaria. Oh. No, nunca mentí. Está perfecto. Bueno, para que vos no repitas sus pasos, te lo dice. Claro. Yo tengo amigos que se llevaron 30 o 40 y a los chicos algún amigo me ha dicho, vos le llegás a decir la verdad y te mato. Hoy los chicos igual se llevan mucho. Sí, sí, bueno, pero es mejor decirles, bueno, no... Uno siempre, papá y tu mamá te tienen que exigir para sacar lo mejor de vos. Es responsable de estudiar y que te vaya bien y después tenés todas las vacaciones, todo el verano libre. Sí, pero por ejemplo, ahora que somos grandes. Cuando éramos chicos decíamos, bueno, la llevo. No, yo no lo decía de chico. ¿Ustedes se llevaron materias? Yo me llevé. En biciconte. Lo sospechábamos. No, pero siempre tuve problemas con el inglés. Ah, inglés. Inglés, sí, ya de ahí tarde a marzo. Bien. ¿Y vos? No, yo era abanderado. Ah. El polo opuesto, pero... Y tenía asistencia perfecta. No falté ningún día en toda la primaria y en todo el secundario. ¿Sí? Ni uno. ¡No! ¡A él! ¡Yo lo cuento!
Sarmientito. Ya que estamos, preguntémosle al mago. ¿Usted era buen alumno, mago? No, sí, buen alumno. Hacía magia y rajaba. Hacía a prueba las materias con mago. En serio, ¿eh? En serio. No me costaba estudiar. Entonces... Pepo, por ejemplo, nunca se llevó ninguna materia. Nunca se llevó nada. ¿Nunca? Mentira, no, yo sé que no. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué capo, Feli? Perdón, perdón. Ahora están haciendo tipo un estereotipo. A ver, veamos una cosa. Acá la pantera vino, sí. Acá le agregué a la masa un poco de queso rallado. Ok. ¿Sí? Bueno, esta en un ratito va a ser la base de mis croquetas de espinaca. ¿De acuerdo? Sí. En unos minutos. La masa. Destápeme ahí. ¿Cómo está? Mira, el champiñón ya tiró toda el agua. Ah. Ven, el champiñón empieza a perder agua, el pollo está abajo cocinándose, sal. La panceta va alargando su sabor, Felipe le va a ir poniendo un poquito de sal. Al principio, Pa, le puse un poquitito para que vaya tirando líquido y no dore tanto. Perfecto, claro, está muy bien hecho. Vieron que no queríamos hoy dorar el pollo. A propósito, dijimos, lo vamos a poner que cambie de color blanco sin dorarse porque la salsa va a ser clara. Entonces, como algo... Es decir, la salsa clara con el pollo dorado por ahí no está tan bueno. Entonces hoy usamos el camino de que no haya tomate acá. Es una salsa clara. Entonces está cocinando con el vino blanco. Si vos ves que se empieza a secar un poquito, podríamos poner apenitas un poquito de caldo. ¿Sí? Y ya en un ratito vamos a empezar a agregar un poco de crema. Le podríamos poner algo para darle más... ¿Qué le parece? Caldo, le puse un poquito, después crema. Sí. Si nos queda muy líquido, vamos a tener que... ¿Ligar? Ligar, pero no sé si lo vamos a necesitar. No. Con fécula. Pero eso lo vemos junto después. Como improvisan. Los códigos. Sí, sí. Dale. Vamos a tapar, ligar, se va cocinando sin problema. Fécula. ¿Vieron cómo va? ¿Tenés verdeo también para ponerle? Tengo. No me preocupo por nada. Relax. Si le quisieran, si ustedes le quisieran poner otro color, cúrcuma le queda bien, queda bárbaro. Si quisieran con azafrán, harían un pollo al azafrán, queda buenísimo. Bien. Con dos cápsulas, ahí tengo dos pollos trozados como les mostré, ¿eh? En esa hay dos pollos enteros de esos grandes. Una cápsula con por dos pollo. Cápsulas, estaríamos bien. Hoy hacemos esa grande. Sí, hoy lo voy a hacer, si les parece. Cúrcuma. Lo vamos a estar. No, ¿qué quiere? ¿Quiere cambiarle el color? Se lo cambiamos. Dale, vamos con el cúrcuma. O pimentón. ¿Para qué lo dijo? Bueno, se arrepintió. Ponele cúrcuma. ¿Querés ponerle cúrcuma? No. ¿Y quiere, dónde quedó el pollo al champiñón, a la crema? A la crema de cúrcuma. Bueno, entonces todo lo de no dorar, todo eso, olvídatelo. No, mentira. Si yo tiño algo que es blanco, el color es más intenso, mejor siempre. ¿Sí? Amarillo, le pongo un arroz blanco. Azafrán queda bien amarillo cuando se cocina el arroz. Le pongo un arroz que tiene tomate. El azafrán no queda muy amarillo, queda marrón. Claro. Entonces, también acá la cúrcuma va a andar muy bien. ¿Quieren que lo hagamos a la cúrcuma? Bien. Dale. Sí. Bueno, entonces cambiemos. Es al champiñón, a la cúrcuma. Y entonces vamos a traer un poco de mostaza y un poquito de miel. Ahora también. Sí. Lo queremos amarillo. A cambiar todo, listo. Bueno, la cúrcuma me encanta. ¿Le gusta la cúrcuma? Me encanta. ¿Quieres algo de magia? No sé, por favor. Prefiere bailar. Nos sorprende. Bailamos, hacemos un poquito de elongación. Qué lindo. Acompáñenme, a ver, acompáñenme. Me acordé, improviso. ¿Pero qué? ¿Es un truco? No, sí, mira, hace así. Es para, así con los dedos para abajo. Cruza acá, ¿no es cierto? Cruza. Y esto ahí también, hacelo. Nado sincronizado. Hacen así con el dedito, ¿no? Bueno, y ahora de a poquito van girando y aplauden al mago que le salió y ustedes quedan ahí con traumatología. Bueno, me acordé. Vamos a lo nuestro. ¿Lo puede hacer de nuevo? Sí. Los milagros no se repiten. Voy a hacer algo con cartas. ¿Puede hacer otra cosa con parte de su cuerpo? Con parte de mi cuerpo. Puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer el dedo. Saca el dedo. Claro, sí, la cucharita también que se dobla. Bueno, esta es pavada, ¿no? Bueno,
cuchara más grande sale, ¿eh? ¿Cómo hizo? Cuchara, por favor, Pepo, cuchara, ¿sopera o más grande todavía? No, es esa sopera, es muy lindo para hacer en casa, en la oficina, en la cárcel, en el lugar donde cada uno frecuente. Esto es muy lindo porque yo hago chistes y parece que no es cuchara, ¿eh? Bueno, entonces, y ahí se dobla y se endereza. Bueno, voy a ir a estamos improvisando. ¿Se acuerda, profe, que ese yo lo hice, ¿no? Bueno, con el cuchillo. Que lo haga Ariel. Con el cuchillo lo hizo. Después hizo así y quedó mal. Se anima a hacerlo con el cuchillo. Vamos a hacer algo con el cuchillo el próximo día. Y así tirar, lanzar cuchillo. Algo parecido. Vamos a hacerlo. Sí, vamos a poner a Nico entonces. Lo vamos a poner a que falle. Nos encanta, vos te re gusta. Qué maldad. Yo me entrego. Va a ser él, no lo voy a hacer. Uy, no, por Dios. Él lanzaba cuchillo. Era, te digo que. La escuela. Era con el número de los cuchillos. Eso no estaba en el contrato. Ahora está. Bueno, arreglalo rapidito. No, en chiquito está, en chiquito está. En chiquito, sí, la cláusula de la chica. No, en el tema de los cuchillos no es ningún cortado vos, ¿eh? La verdad que eso te... Voy a hacer algo con cartas, pero las cartas no las voy a buscar en el maletín, sino que las cartas las voy a buscar en el buzón, ¿eh? Acá está. Muy bien. Ahí está. Esto es producido. Mire que ya la semana que viene no tenemos más Navidad. No, se va. Qué rápido se pasa. El 8 de San Juan. Sí, después de Reyes. El 8, sí, cuando queremos acordar, estamos en Pascua, ese no fue otro año más. Ay, che, no se lanzó. Se va, vuela el tiempo. Vuela. Vuela, como una azafata, ¿no es cierto? Bueno, entonces, vamos a hacer... Porque las cartas con el buzón intentó ser un chiste. No sé si en casa lo agarraron. Sí, pero se lo que pasa, tengo una prima que trabaja en el correo. Estampilla. Ajá. Ese chiste piga. Sí. Es un trabajo sobrecalificado, ¿entendés? Bueno, vamos a lo nuestro. Retirá, Mica, una carta cualquiera, recordala, mírala o mírala y no la recuerda. Mostrala, si hay la cámara, mostró. Acá los chicos salieron a todo el estudio. ¿Correcto? Ya está, el 6 de rápido, sí. No hay que decir la carta, no hay que decirla, pero ¿la dijiste en serio? No. Es alumno de magia. Bueno, rápidamente, mira acá, con la velocidad de los dedos así rápido, porque la televisión, el tiempo. Tiempo es tirano. Una, dos, tres. Acá está. ¿Cuatro de corazón? Sí, o no. Aparece. ¡Sí! ¡No, ahí, rapidito. Voy así, voy a barrer todo. Y bueno, entonces, mostramos. El modus operandi ya lo saben, ¿no es cierto? Bueno, entonces, no monitoreo nada. Voy a tratar. Esta es más difícil. Esta es súper más difícil porque no está ni arriba. ¿No? Vamos a intentarlo, ¿eh? Yo digo intentar porque, viste, que puede fallar. Puede fallar, sí. Bueno, la carta, miren bien, ¿eh? Está acá. ¿Sí o no? No, está acá. Esa. Aparece. Siempre aparece. Impresionante. Siempre aparece. Gracias acá a mi alumno Ariel. Esa. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, ¿me meto en las croquetas? Sí. ¿Cómo está el sabor de ese pollo? ¿Sabés que está muy rico? Ya lo probé. Vamos. ¿Está rico? Sí. Le sale el pollo con el hueso y demás. Tarda 35-40 minutos. Bueno, vamos a hacer nuestras croquetas de una vez. Vamos a poner un poquito de aceite, cebolla picada y espinacas hervidas y picadas previamente. Pepo va a ir, yo voy a ir mezclándolas así, no hay problema. Ahí vamos, vamos mezclando. Le vamos a poner también, como todo, vamos a ir condimentando. Vamos a poner un poquito de sal y pimienta. Desde ya que a estas les podría ir bien un poquitito de nuez moscada, pero ya las tenemos, la nuez moscada, en nuestro paso previo. Claro. Vos decís, ¿de qué paso previo me hablás? Espera un cachito. Hagamos una cosa, que se caliente. ¿Se acuerdan que yo acá tengo la masa bomba? Sí. Que tiene queso, por eso está granulosa ahora. Le puse nuez moscada, orégano, ají molido y un poquito de pimienta. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que hice un arroz? Sí. Bien. Mis croquetas van a estar armadas a partir de... Las dos. De la masa que hicimos más el arroz. Espectacular. Ahí van. Tiro. Juan Carlos. Concentración, por favor. ¿Cómo vemos esto? Muy bien. Como un búho. Croquetas. Recetas en Mi Telefe, la aplicación. La pueden bajar y ahí encuentran todo. Muy bien. ¿Qué pinta que tiene eso? Esto queda muy rico. En lugar, son croquetas con otra base, que es la masa bomba. Pero si lo pensamos, cuando hacemos una masa de crepe, ¿qué tiene? La masa de crepe de panqueques tiene harina, huevo esencialmente y leche. ¿Yo qué puse?
¿Qué? En la masa bomba. Harina, leche y huevo. Pero claro, de otra manera. Pero de otra manera, con otra cocción, y cambia todas las reacciones que se dan, todos los sabores y las texturas. Buen dato. ¿Se entiende? Qué loco, ¿no? La cocina es así. Química. Sí. Vamos a empezar a cocinar algunas croquetas y yo voy a empezar con el puré, tenemos crema, tenemos todo, y voy a empezar a... Pepo. Chuso. Bueno, mira. Acá está todo cocido en realidad. Claro. Porque la masa bomba está cocida, salvo que. ¿Qué? El huevo. Claro. Entonces, por eso, cocinarlas bien. Ahí está. El aceite no tiene que estar tan caliente, pa. Si está muy, muy caliente, se ¿qué nos temperatura? Va... Y unos 160 grados está muy bien. Vieron que ni siquiera hay que presionarlas para que no se desarmen. Las va poniendo como pellizquitos. Arranca una cucharadita. Pum, pum, una pum. Cucharadita y adentro. Adentro no se desarman. Ahí las va a estar levantando con una espumadera Pepo para mostrarles. Primero bueno, va a cargar. ¿En serio? Ahí van. Ahí claro. Ya empezaron a dorarse. Mirá, si tenés el. Si está muy, muy caliente, algo que te puede pasar es que los granos de arroz sí. Que están en contacto con el aceite, o sea, los que están afuera, te van a quedar duros. Ah. Eso quiere decir que tu aceite estaba muy, muy caliente. Buen entonces, está bueno que quede crocante, no duro. Hay una diferencia. Excelente. En eso. Está bien. Son los. Bien. Vos lo que decís es los granos de arroz que no los embadurnaron. No quedó la masa por afuera. Claro, exacto. Entonces. Para que no pase eso, no se resequen, el aceite, 150. Sí, 150, 160 grados, pa. Bueno, muy bien. Mientras que hacemos las croquetas, vamos a hacer unas cuantas. Dale. Entonces, vamos a hacerlo a la cúrcuma. Sí. A ver. ¿Tiene crema? Sí, tengo crema. Le voy a poner un poquito de cúrcuma para empezar. ¡Cúrcura! Es buenísimo. Ponele, y para el puré ahí. Ya cambia sí, el color crema. De la receta. No, y ya eso es tremendo. Imposible que quede mal. ¿Saben qué tiene la mostaza? ¿Qué ¿por qué cúrcuma? Tiene este color? ¿Cúrcuma tiene? ¿Tiene cúrcuma? Ah. ¿Por el color? Uh-huh. Buen dato. Miel. ¿Guardar cómo? Según la receta, ¿no? Cómo. Y hoy le voy a poner un poquito nada más. De miel. De miel. Pero ahí está, ya está, basta. Okay. Son dos pollos, una cucharada no es nada. No vas, va a ser todo... Una mezcla que cuando lo acabamos digo, qué sabroso que está. ¿Sí? Chiqui, chiqui. ¿Listo? Muy bien. Nada tiene que dominar, nada tiene que ser invasivo. Bien. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque volqué un poquito y Pepo después se reenoja. Y hay que limpiarlo después, ¿eh? Bueno, después yo me quedo a limpiar. Nada, ¿cómo vas a limpiar? Hoy. ¿Eh? Eso debe ser manjar, Mica. Ay, sí, se ve. La mezcla de sabores... Y es tentador. Adri, ¿te quedás a comer con nosotros? Yo me quedo a comer porque tengo que testar. Tiene los pedacitos de panceta. Ver, cualquier claro. Cosa que no te gusta, claro. Lo que debes hacer, ¿qué es? No ponerlo, bueno, chau. Bien. Se ve espectacular eso. ¿Lo ven bien? Espectacular. Con los champiñones. Le queda bien el color. Pero todo amarillo. Y bueno, está bueno. Está bueno. ¿Cómo andan las croquetas, querido? Y yo creo que las sacamos, pa, ¿eh? Un poquito, tiene. Más, un poquito más de un lado. Las damos vuelta. Mirá, estas son. Sí, estas pa, como son redondas, a veces cuesta de que queden de un solo lado. Entonces, una vez que ya tienen coloración, para que te quede bien pareja, podés empezar a bañarlas así un poquitito con el aceite. Buen dato, Pipo. Ah, perfecto. Como las girás en un punto. Claro. Muy bien. Voy a hacer un buen puré. Para el puré, albahaca. Nuestro plato va a ser sabroso. ¿Aceite de oliva? Oliva. ¿Les molesta que les ponga unas aceitunitas? No, para nada. No. ¿Pueden ser negras o verdes? Negras. A mí en este caso me gustan que sean negras. Negras. Pero pueden ser. Ok. Bien. Vamos entonces a agregar acá, volvemos a utilizar, que tenía preparados, unos ajos. Ajá. Ajos asados. Ajá. Son los ajos que no son fuertes. Están colocados en un... Les vuelo la punta a las cabezas de ajo, ¿ven? Como agarrarla, volarle sí. Las puntas, expongo los dientes de ajo, sí. Chorrito de aceite, sal, pimienta, envuelvo en un papelito de aluminio, 20 minutos al horno hasta que lo siento que están blanditos. Los guardo en la heladera envueltos, cuando quiero voy y tengo ajo para usar. ¿Cuánto tiempo lo podés conservar en la heladera? Y nosotros los dejamos
5 días, una semana. O sea que es para consumir rápido. Y es para consumir rápido. Dura más, pero se pueden estas cosas fermentar, ¿viste? Y demás. Aparte, cuando ya los utilizan, los sacan y los ponen, si no, en algún recipiente. No, los, no anden manoseando el ajo y demás. Ahí están las croquetas. Mira, ahí están. ¿Eh? Mira qué color. ¿Les ponemos sal por afuera, Pau? Sí, un poquito de sal. Croquetona. Hermosas. Espinaca, ajo asado, Albahaca. Albahaca, ajo asado, oliva. Albahaca, ajo asado. ¿Eso para qué es? Para el arroz. Es para, perdón, para el puré. Hay puré, ¿se acuerda que hicimos algo con puré? Parece que estamos mareados hoy, ¿eh? Es el calor. Es el calor. Es el calor. El verano nos abomba. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, bien, un poquito apunado, pero es el verano. Muy bien. ¿Apunado? Mire, vamos a tener que hacer el arroz y todo lo que viene y quiero hacer un súper puré. El puré está pisado. El puré vamos a empezar a ponerle algún productito. A ver. Pepo, dame un poquito con un cucharón crema. Sí, pa. Le voy a poner crema nada más para que no me quede mucha mezcla acá, ¿eh? Ahí va. ¿Más? Un poco más. Para, es para el puré. Sí. Ahí está. Para el puré. Esto va a ir al puré. Sí, para el puré. Ah, ok. ¿Qué? ¿Habías dicho arroz? No, no, antes te dije el arroz y corregí. Te dije, no, no, perdón, para el puré. Para el puré, pa. El arroz está en las croquetas. Chau, el arroz. ¿Se entendió? Sí, confusión. Sí, me quedé pensando. Confusión. No, está bien, para el puré. Ay, el calor nos mata. Mal. De acá la pileta. Un aroma. De una. Sí, se va a mojar. Bueno. Ahí está. Qué sabor, ¿no? Esto es lo mismo cuando uno le pone un poquito de... al puré de crema. Bueno, es una crema muy sabrosa. En este caso, con las aceitunas, con la albahaca, vamos a tener un buen puré. Sí, se lo noto. Buenísimo. Vos, miren, 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 miren. ¿Les molesta que le ponga un poco de queso? ¡No! 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 ¡Está loco! El bueno, le voy a poner un poquito de queso de rallar. ¿Y saben qué? Creo que le pueden quedar con la albahaca muy bien unas nueces. Y también creo que con la albahaca puede quedar bien unos cubitos de... morrón asado. ¿Sí? No, no, no. ¿Sí? ¿Sí? Original. Original rico. No, ya no es un puré simple, ¿viste? Claro. No, es gourmet, es una exquisitez. Nuecesitas le dan un sabor impresionante. Crocante. Lo crocante. Y claro, cuando mordés, track, mucho sabor. Estaban tostadas esas nueces. Ah, mejor todavía. Buen detalle, pepo. Muy bien. ¿Cómo está el pollo de sabor? Te digo que ya está muy, muy rico, ¿eh? A ver, pruébelo. La última vez. Muy bien. ¿Sabes qué le quedó muy, muy bien? ¿Qué? La cúrcuma. ¿Qué es lo que él quiso poner? La cúrcuma. Púrpura. Toma esa. Muy bueno la sugerencia de la cúrcuma cuando la hizo, ¿eh? Sí, cambió todo ahí, ¿eh? No, porque es el color, ¿viste? El blanco resalta muy bien amarillo. Pipo, me está robando todo. Qué bárbaro. Ari, estábamos acá con Nico y con Adrián diciendo, son iguales, los dos poniendo sal con la misma forma y la mano. De la misma manera. Y bueno, lo veo poner sal desde que tengo 0 años. Si no la pongo igual, después... Bueno, la sal. La radio, son iguales, es verdad. La fotocopia. Está el palo, está la astilla. Y probando también los dos juntos. Sí, son parecidos. Uy. Eso es algo que es importante, estar probando todo el tiempo. Mira, mira, ahí van los dos. Mira, los dos. Hay que decirle a todos los que les gusta cocinar y a los chicos que trabajan en los restaurantes que es muy importante probar siempre. Si algo no te gusta a vos, menos al comensal, no le va a gustar a que lo coma. Entonces, todo el tiempo estar probando. Porque cuando pruebo, de repente estoy con un platito que se me fue la mano en sal y o la pasta que no me di cuenta, donde la cocino había evaporado mucha agua y se concentró la sal que tenía. Si siempre estoy probando el agua de cocción, las cositas, entonces me doy cuenta y digo, esto no puede salir. Bien. Y te evitás el disgusto. Sí, hay gente que no va a ser un escándalo, pero a todos los cocineros nos gusta que la gente le guste lo que cocinamos. Qué lindo. Entonces, siempre probar, siempre probar. Sí, todo. Muy bien. Si algo no te gusta, no va a ser mágico en el salón, no va a gustar. Buen dato, buen dato. Bueno, ¿cómo lo ven hasta acá? Espectacular. Muy bien. Maestro. Milagroso. Bueno,
espere, ¿cuál era el que me iba a hacer de un minuto? Me dijo, yo tengo un truco en un minuto que es revolucionario. ¿Quieren pedirle algún truco, algo de la maleta? Es que se conoce, me gustaría que haga el mejor. Claro. El, bueno, con el que ganó en Japón, haga el de la aparición, el señor hace ilusionismo. Claro, ilusionismo que es... es lo mismo que, digamos, el ilusionismo está basado en la hegemonía atroz de la matriz cofactor y es vilipendial. Entonces no es cuestión que te veas el traje y que la realice por la vestícula. Bueno, y aparte de la vestuárica. Sí, claro, lo que dice él es exactamente. La de la vestuárica. Claro, porque bueno, es relativo. Con tres cartas. Con tres cartas, porque dijo un minuto, tiene que durar un minuto. Tres cartas, ¿correcto? Podés tocar así, Mica, que son tres cartas. Acá Nico también. Sí. Tres cartas, porque tres cartas. Con tres cartas ya podés tocar porque. Bueno, la carta de arriba es el 4 de trébol. Si lo, yo lo paso abajo, le digo suba, el 4 de trébol sube. Es increíble la inflación. Otra vez abajo, le digo suba, el 4 de trébol sube. Otra vez abajo, le digo suba. El 4 de... Esto es muy simple. Voy a explicar. Hay un 4, hay 2 4 y hay 3 4. Lo bueno es soplar que haya una carta roja, que haya otra carta roja y que haya otra carta roja. ¿Usted sabe? Mejor, ¿no? Sí, es rápido y muy bueno, le digo. Muy bueno, gracias. ¿Usted sabe hacer eso que se ve a veces en la calle, que tienen como una bolita con tres vasitos, pim, y nunca Que te engañan. Sí, le dicen la mosqueta, le decían acá. Que, ¿no? Que viene acá pero lo hace, ¿es imposible ganarle? Es imposible. Ganan cuando ellos quieren, digamos, ¿no? Eso es una estafa, en realidad. Es una estafa. Oh. Porque, claro, siempre ganan, juegan con dos y todo. Y hay una... Son todos arreglados. Son todos arreglados, menos dos víctimas. Mira vos. Muy interesante. Y ahora lo pero hay que ser hábil para mover. Hay que tener muchísima habilidad para mover las cartas o la bolita. Y o para ya vamos a hacer el desafío. Hagámoslo, está bueno. Sí. El desafío. Ay, además, como efecto de ilusionismo, ¿no? Después de vino en una estafa y en... un truco, una trampa. Pero empezó algo de la vista, las manos son más rápidas. Y de hecho, vos sabés que los cubiletes con la pelotita y esto, dicen que es el primer juego en la historia de la magia. Hay un grabado en las pirámides de Egipto que te da el tipo con la vasija de piedra. En la facultad. En la facultad de magia. Cuando íbamos a la escuela de magia. En la materia. Ahí lo estudiamos. Ahí lo estudiamos, de acuerdo. Bueno, muy bien. Ya está, te di el tiempo para condimentarlo. Volcame el puré, Pepo. Usted decida dónde quiere volcarlo. Señores, hubo budín de pan. Hay unas croquetas que están espectaculares. Un menú espectacular hoy. Mira. Qué rico es. Tiene todo eso. Rico. Dios, prepárense. Ahora me quedo ahí, ¿no? Preparan el terreno para que se deslicen las piezas. Cucharón. Pollo a la cúrcuma. Tremendo. Pollo al champiñón, ¿cómo lo quieren llamar? Bueno, ¿vieron? Pollo a la miel. A la cúrcuma, ¿no? Hemos aumentado... A la mostaza. Jesucristo. Jesucristo. Y si tienes un hijo, dale. Jesucristo. Si tengo un hijo, le pongo pollo. A la mostaza. Y si tengo una nena, le pongo cúrcuma. Acuérdense que lo que más tiene hoy nuestro pollo, Vito. Buena foto, buena foto. Jesucristo. Jesucristo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y a tu hijo también. Bien, bien. Salsa. Verdeo. Bueno. Qué rico, Ari. Bien. Eso es una locura. Este es nuestro puré, croquetas, budín. Gracias al mago Adrián Guerra. Gracias al equipo. Gracias a la cocina. Gracias Telefe. Gracias producción. Gracias a todos. Ahí están las noticias. Nos vemos mañana. Chau. A comer.